Bien revueltito porque esto se está poniendo bueno. Miren cómo quedó. Quedó bueno. Hola, bienvenidos una vez más al canal de A Cocinar Se Ha Dicho y más. Miren hoy vamos a hacer un aguachile. Nunca hemos hecho el aguachile, bueno, ya tiene tiempo que no lo hemos hecho, pero ahorita lo vamos a hacer. Los ingredientes para el aguachile, pues los camarones, lo primerito, pues ya saben que eso se hace con camarones y se puede echar pulpo y otros mariscos, pero lo vamos a hacer de puros camarones. Y limón, limones, aquí tenemos los limones, ya están bien lavaditos, mucho jugo de limón, esto ocupa mucho limón, mucho jugo de limón. Vamos a ocupar cilantro, vamos a picarlo, pero también un poco de esto vamos a molerlo con jugo de limón para que el caldito se lo echemos al aguachile. Bueno, y también vamos a ocupar pepinos, con uno yo creo, aquí puse dos, pero yo creo uno más, un pepino, unos jalapeños al gusto, ahí los jalapeños vamos a echar de estos aquí unos dos, no sé si estarán, creo que no están muy picosos, pero allá están unas matitas de chiles que ya están listos para usarlos, así es que luego vamos a ir a traer unos ahí en la matita. Vamos a usar una cebolla morada, una, sí, yo creo con una y media, a ver, ahorita conforme lo vamos haciendo ahí, unas rajitas de zanahoria, ahorita lo vamos a pelar, todo esto ya está listo, bien, bien limpio, nada más que los camarones, ahorita los voy a limpiar porque como este ya está bien limpio, pero hay unos que a lo mejor no están limpios, y casi casi la mayoría están limpios, como este ahorita lo voy a limpiar bien y en un ratito regresamos cuando ya esté yo picando esto, cuando ya tenga yo listos los camarones regresamos para empezarlos a picar y empezar a desechar el jugo de limón. Miren, vamos a empezar, ya limpié bien los camarones, ya están bien limpiecitos, bien lavaditos, voy a empezar a picarlos, echarlos aquí y echarles el jugo vamos a echar el jugo de limón. Vamos a partirlos como unos tres cachitos cada camarón. El limón cuece rápido, esto. Vamos a ir echando, bueno, ahí lo voy a amontonar y luego lo echo allí, en el molcajete. Vamos a usar el molcajete. Vamos a ir echándolos aquí una vez. Vamos a picándolos y como dijo el dicho, seguimos aquí con la mata dando. Ahorita vamos a ir a moler el cilantro con el limón para que quede el juguito, quede verdecito. Yo creo que está ahí así. Vamos a usar el otro molcajete allí porque como que son, es hartito. Como les decía yo, con los otros, con el otro camarón precocido, también yo creo que se puede hacer. Pero pues ese ya está precocido ya. Quién sabe si el jugo de limón le agarre mucho y este crudo, pues este sí lo cuece ahí. Vamos a echarle aquí, vamos a repartir, vamos a echarle poquito este otro porque este está más grandecito este. Bueno, ahorita voy a lavar la tabla y regreso para picar estos ingredientes. Voy a pelar la zanahoria aquí. Vamos a ocupar nomás un cachito chiquito. De una vez la vamos a sacar los cachitos que vamos a ocupar aquí. Yo creo que con este. Ahorita lo vamos a picar así. Chiquitos. Pero se me pasaba un poquito algo. Vamos a partir los limones y en lo que el limón le va a cocer el camarón, entonces pico lo demás. Ya se me había pasado y estaba picando la zanahoria. Vamos a exprimir los limones. Vamos a echarle de perdido unos cuatro limones aquí o más. Ahorita vamos, depende cómo tiene mucho jugo. Miren cuánto, casi le sale un litro cada limón.
con esos mientras, porque ahorita viene el otro jugo de cilantro y el limón. Vamos a echarlo, vamos a moverle aquí para que todo se cueza bien. Y ahorita le echamos más. Acá tenemos otros limones. Ahí así. Con esos. Vamos a bañarlos bien para que miren el juguito de limón. Y ahorita le vamos a echar poquita sal aquí. Sí. Bueno, miren, ya terminamos con el jugo de los camarones. Ahí va, ya están cociendo bien. Ya terminamos con echarle el jugo de limón. Y ya picamos la zanahoria que les dije. Ahorita vamos a pelar el pepino, picar la cebolla y vamos a ir a cortar unos chiles picosos ahí en la mata. Ahí así, vamos a picarlo de una vez. Vamos a cortar, quitarle un poquito de semillitas. Ahí así, vamos a picar así con y luego los vamos a picar así chiquitos. Tampoco muy chiquitos, yo creo que hay. Bueno, eso ahí va eso. Vamos a picar la cebolla. Cebolla de la que tengan allí. Yo creo que por ahorita es con esta. Y ahorita veo cómo vaya allí vamos necesitando pico más. Ahí así está bien. Bueno, ya tenemos la cebolla, el pepino y la zanahoria. Este sí vamos a picarlo. Tratar de picarlo bien pequeñito. Si no nos llevamos aquí las uñas. Ahí así. Ahí sí vamos a orillarlo aquí. Vamos a dejar un lugarcito para los jalapeños. Ahí van los jalapeños. ¿Les quitamos la semilla o no? No, hay que quitarle para que pique. Vamos a picar uno de estos y vamos a ir a traer unos picos ahí. Ahí me mata. Ahí así. Vamos a ir a... con este. Creo que con este está bien. Vamos a ir a traer unos chiles picosos ahí en la mata. Miren, vamos a cortar los chiles de aquí de la mata. Ya. Ahí, miren. Ya empiezan a dar. Acaba de llover hace ratito. Llovió muchísimo y está muy bochornoso aquí ahorita. Pero ahí están las matas, miren. Están los. Vamos a cortar unos de estos. Un rojito por aquí. Pican mucho. Pican mucho este. Este chile se llama chile dragón. Tiene mucho. Dan tres veces estos chiles. Ahorita, por ejemplo, esto. Se lo corta uno. Toitito. Y ya están listas las otras florecitas para volver a dar. Tres cosechas al año. Este otro que está aquí es Tabasco, miren, ya empieza a dar, ya tienen los chilitos. Y los que sí me preocupan son estos, miren, ya casi me alcanzan de grandes y creo que estos sí no van a dar. O a lo mejor sí ya vienen sus florecitas, nada más que a lo mejor son más tardíos. Pero estos sí dan muchísimo, miren. Miren estas hojitas aquí arriba, cómo están llenecitos. Corté poquitos porque pican muchísimo. Corté un rojito, ahí lo vamos a echar. Los chiles pero nomás que están bien picosísimos, le voy a echar tres, nomás tres. Porque estos sí, no hombre, estos sí, sí se respetan. Voy a quitar la patita esta, vamos a quitarse. Ahí así, estos no, ya no, porque ya es mucho. Vamos a revolver aquí un poquito porque... Bueno, ahora sí. Miren, aquí tengo el cilantro con el limón, jugo de limón, ese lo vamos a echar ahorita para que quede el juguito verdecito todo. Vamos a empezar a echarle aquí los ingredientes. Vamos a empezar con la zanahoria aquí el otro. Vamos a repartírselo, el pepino allí, la cebolla, ahí va, híjole, se está poniendo pero buenísimo.
Se mira buenísimo, está buenísimo. Allí, el chile. A ver si no me arden las manos, si no ahorita, como quiero ahorita me voy a lavar rápido. Es más, deja lavarme rápido porque esto está muy picoso. Y aquí seguimos ya con lo último, el cilantro. Ahí va, echárselo aquí. Este sí va. Vamos a echarle ratito. Allí. Ahí va. Vamos, miren, vamos a echarle el... Bueno, ya terminamos de echarle eso. Le vamos a echar el juguito que les decía. Vamos a echárselo aquí. Vamos a echarle otro poquito aquí porque este está más grande. Y vamos a echarle otro limón allí cada uno, un molcajete de estos aquí, y ya nomás vamos a echarle un limón cada uno de estos. Y antes de que se me olvide, quiero agradecerles a todos por apoyarnos aquí viendo los videos. Miren, los videos tenemos muchos allí en el canal Cocinar Se Ha Dicho y Más. Suscríbanse, den like, comenten, y pues por ahí los esperamos en los otros videos que tenemos. Que miren. Ay, que nos miren. Ahí hay muchos videos ahí ya listos. Y vamos a hacer muchos más. A ver hasta dónde nos permiten. Allá arriba, el mero mero, el que manda. El que arregla la licencia. A ver hasta dónde nos permite hacer videos. Y ahí los esperamos, miren, ahí va quedando esto. Ahorita vamos a revolverle este, que esté bien bien revueltito, porque esto se está poniendo bueno. Miren, el molcajete no nomás sirve para hacer la salsa, sino que para hacer esto. Miren cómo va quedando, cómo quedó. Híjole. Creo que hasta ustedes ya les está dando ansias, pero lamentablemente pues no están aquí. Como quiera, yo como por ustedes, no se preocupen. Vamos acá en el otro. Esas zanahoritas le dan buena vista aquí el aguachile. Ahorita le vamos a poner también se me olvidaba de decirles, le vamos a poner aguacate. Aquí le vamos a poner aguacate también. Pero creo que lo voy a probar porque quiero ver si tiene sal. Híjole. Pero bueno. No, pero sí le falta poquita sal. Poquita nomás, no. Que no se pase. Ahí así. Híjole, este mira muy bueno. Ahorita voy a picar el aguacate, lo ponemos aquí. Y ahora sí a darle. Como dice el dicho, hay que darle. Que es mole de olla. A la otra. Le vamos a echar unos pulpos aquí. A ver qué más de mariscos le echamos. Voy a picar un aguacate. Miren, los que nos van a ver o los que... Sí, bueno, los que nos han mirado o los que nos van a ver por primera vez, ahí tenemos videos de cómo se hace una barbacoa de borrego en horno de hoyo de con leña, y de cabeza también tenemos de cabeza de res. Tenemos un video también del chimbó. El chimbó chimbó se hace en Hidalgo, es pollo con cueritos de... Híjole, a ver si me escuchan, porque ahí pasan unos aviones que... ¿Te parece que les están pagando estas horas de que andago estos videos? Siempre andan pasando. Oh sí, como les decía, ahí tenemos unos de chimbó, ese se hace
pollo y cueritos de puerco y nopales. No, hombre, está muy, muy bueno. Y también tenemos barbacoa de pollo también ahí en el horno de leña. Pues ahí les encargamos que miren los videos y que nos apoyen, apóyennos con su like, suscríbanse y ahí los esperamos en el video. Vamos a revolver esto bien. Y esto ya quedó listo. Ahorita vamos a... Miren cómo quedó. Quedó bueno. No es que lo esté yo haciendo yo, sino que sí, de veras, sí quedó muy bien. Háganlo, está muy muy sencillo. Está fácil. Está fácil hacer esto. Vamos a probarle. Y tenemos unas galletitas. Bueno, miren, vamos a probar. Aquí ahí va, miren. Hijo, este juguito de limón. Vamos a echarle un cachito de pepino aquí para que no se sienta que no le hago caso. Ahí va. Híjole, está muy bueno. Ahí va. Eso está buenísimo. Muchísimas gracias por vernos. Ojalá les haya gustado el video. Háganlo. Está muy sencillito, muy sencillito. Todo lo que es esto de marisco, está, pueden hacerlo de camarón, de puro camarón, con pulpo, con lo que quieran de mariscos. Muchísimas gracias por mirarnos, por ver los videos. Los esperamos en el siguiente video. Toquen ahí la campanita para que les notifique cuando hacemos otro video y cuando está listo. Muchísimas gracias. Cuídense y hasta el próximo video.